Y bueno, chicas, la verdad es que no se imaginan qué calor hace, pero bueno, vamos a comenzar. Y yo voy a comenzar por esa parte de allá. Vamos a ir caminando para allá. Bueno, aquí tengo... Es que quiero ver que se vea bien. Tengo un acrílico, que es el más grande de mi colección. Entonces, bueno, aquí es todo lo que hay, de hecho. Aquí, si ustedes pueden ver, ya no hay nada. Y tengo primero, arriba del acrílico, una lámpara. Esta lámpara, bueno, yo no la compré, la compró mi mamá. Entonces, pues no sabría decirles exactamente dónde la compró. Pero me gusta muchísimo porque se ve súper, súper bonita. De hecho, quiero que se vea menos luz para que puedan apreciar mejor. Y pues sí, me gusta mucho, ¿no? Ahora, aquí tengo poquitas cosas. Bueno, de hecho este pues no, aquí tengo esta Torre Eiffel. Que ustedes saben que me encanta la Torre Eiffel y es un rosa súper, súper bonito. Esta la compré en Walmart, fue una edición de Navidad del año pasado. Tengo aquí este huevito dorado que también me gusta mucho cómo se ve y por eso decidí dejarlo. Y tengo este perfume de Avon. Ahora, este perfume lo tengo aquí porque no lo utilizo. Yo sé que cuando tú dejas expuestos los perfumes a la luz, pierden como la fuerza de su esencia. Entonces es por esa razón que a mí no me gusta tenerlos pues a la luz mis perfumes, pero ese me gusta porque se ve bonito y no lo utilizo. Entonces por eso está ahí. Después, bueno, ya es lo que viene siendo el acrílico. El acrílico es de 5 cajones y este acrílico junto con el otro de allá, ahorita se los voy a mostrar, yo lo mandé a hacer personalizado de las medidas que yo quise, del grueso del acrílico que yo quise, porque de hecho este no es acrílico normal del barato que venden en todos los lugares, sino este es un acrílico de grosor 5 milímetros, entonces es demasiado fuerte. Y bueno, pues vamos a comenzar con este acrílico primero. Como les digo, no es toda mi colección de maquillaje, pero sí el pues no sé qué les puedo decir, el 90% de mi maquillaje sí está aquí, o 95%. Y bueno, en el primer cajón, este cajón es muy muy pequeño, lo voy a abrir y creo que tiene una profundidad de 4 centímetros. Entonces aquí de hecho lo que tengo, como pueden ver, primero son pigmentos. Todos estos que están aquí son pigmentos de Bisú. Tengo los Glitter Pop de Kegel Habibe, los que compré, porque esos yo los compré con mi dinero. Tengo estos pigmentos de la marca Gelden y estos de Diamond Beauty que son correctores. Son buenos, solo que son muy pesados. Y por último tengo estos pigmentos de la marca LA Colors que me encantan. Aquí tengo un como cajoncito también de acrílico, que tengo varios de estos de hecho. Y aquí tengo cosas solamente para la ceja. Por ejemplo, es que quiero que vean bien, por ejemplo tengo este de City Color. Tengo estos que utilicé mucho un tiempo para mi ceja de Kegel Habibe. Y tengo por ejemplo este que es de la marca de Benefit, el GoProof Brow Pencil. Y bueno, eso es básicamente lo que tengo aquí, cosas para la ceja. Y en esta partecita de acá tengo también pues lo que son como pomadas para cejas. Tengo la de Anastasia, la de cara, la de Tarte, que esta es mi favorita. Tengo estos correctores de All Nighter de Lure, la prebase de Lure. Tengo esta que es de Prolux. Tengo el Prolonger de MAC, el Paint Pot. También tengo aquí la pomada de Lure, la de Sculptor. Otra de cara y tengo estas que son de las Brow Pomade de la marca Clean Color. Que pues también me gustan muchísimo. Estas están muy buenas y son súper baratas. Y bueno, pues esto es lo que tengo aquí. En el primer cajón, que les digo, lo mandé a hacer muy muy pequeñito precisamente porque quería cosas que fueran pequeñitas y que luego en cajones más anchos pues sobra bastante espacio y se desperdicia. Entonces vamos a meterlo. Ahora, este es el segundo cajón que tengo y este es el que contiene absolutamente todas las prebases y correctores que tengo. Tengo de muchas marcas y yo les he dicho en los últimos videos que me he vuelto una loca también de los correctores. O sea, soy la loca de lo todo.
Y bueno, pues tengo muchas marcas. Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí atrás tengo correctores de Avon, tengo de Lure, tengo de City Color, de la marca Adara Paris, que es este que está aquí. Luego tengo otro de Adara, tengo otro de Lure, tengo de la marca Jordana, de la marca Kiss Beauty. Por acá atrás, es que estos cajones no quiero que se me vayan a salir. Tengo aquí, pues, de City Color una prebase de sombras, de Natura, esta prebase de glitter de la marca G-Cat Beauty. Es que ahora ya no se ve. Así. Y bueno, tengo la de Lure, la Incredible. Tengo de NARS, el Creamy Radiant Concealer. Y de MAC, el Pro Longwear de MAC, que me gusta muchísimo. Eso es lo que tengo atrasito, que es como que lo que menos utilizo. Y ya luego tengo estas gavetitas de aquí. Todo me pasa. Y bueno, pues aquí tengo igual puros correctores. Tengo, por ejemplo, en la primer gaveta, en la primer gavetita tengo estos que son de los H Rewind de Maybelline. Tengo este de Garnier. Tengo otro aquí abajo que es de la marca... Ups, hubo un accidente aquí con un corrector. Y bueno, tengo de Jafra también, que no me gusta para nada, ya lo saben. Bueno, en la segunda gavetita, que es esta de acá, tengo... En la parte de abajo tengo el de NARS, tengo otro de Lure, tengo este que es el de Photo Focus de Wet n Wild, el de LA Colors, tengo este de LA Girl, dos de LA Girl, y el último que es de la marca de Avon de la línea Ideal Face de los anteriores que había. En la tercera gaveta tengo dos de Natura, que son estos dos que me gustan muchísimo, ustedes ya lo saben. Y tengo estos dos de My Colors. Tengo dos de la línea Infalible Pro Glow de L'Oreal. Y tengo otros dos de Fit Me de Maybelline, que estos me gustan muchísimo. Entonces estos son los que tengo en la tercera gaveta. Esta es como mi favorita, la verdad. Y en la última tengo este primer de LA Girl, que este lo compré por Nimbe, que ella lo saca mucho y por eso lo compré. Tengo este de cara, que fue una de mis últimas adquisiciones. El eyeshadow primer de Urban Decay. Tengo este de LA Girl, otro de LA Girl. Este ya está casi acabado. Esta prebase de Essence, que se llama I Love Stage. Y otra Incredible de la marca Lure. La verdad es que este cajón me gusta muchísimo por cómo se ve. Me encanta cómo se ve de bonito. O sea, siento que se ve muy homogéneo todo. Y bueno, ya voy a bajar otra vez la intensidad de la luz. Y bueno, pues vamos a pasar al tercer cajón, que es este de aquí. Aquí tengo ya un poco de sombras, pero son todas las sombras individuales, cuartetos o sextetos, que son muy muy pequeños. Entonces, bueno, tengo otras dos gavetas de acrílico, que son estas de aquí. En la primera gaveta tengo solamente tres de Kegel Habib. Estas no las compré yo. De todas las que me regalaron, decidí quedarme solo con estas tres. Tengo una de Vogue, tengo otras que estas no sé de qué marca son. Y esta de Mary Kay, que es el Moonstone. Está hermoso este tono de aquí. Y bueno, luego en la otra gaveta que está de este lado tengo sombras individuales todas de Bisú. Aquí tengo todas. Luego en esta parte tengo un sexteto de Arabella, tengo de Jafra, de L'Oreal, de Profusion, de... Bueno, esta es la cajita del de cara. Tengo estos pigmentos aquí de Beauty Creations porque ya no cabían arriba. Y tengo estos de la marca SFR Color, tengo tres de hecho, que están aquí, mira. Tengo 1, 2 y 3. Y estos son los que me gustaron porque son los que tienen los colores más, más neutrales, ¿no? Y aquí tengo unos cuartetos de la marca Bisú que también son mis favoritos. Miren, son solamente muy, muy neutrales los looks, para hacer looks muy neutrales. Y eso es todo lo que tengo en esta parte de acá. Es poquito, la verdad, y me deshice de muchas sombras que la verdad ya ni siquiera me servían ni utilizaba tampoco. Y bueno, pues voy a quitar esto y vamos a hacerlo así, ¿verdad? Déjenme cerrarlo. Luego tengo el cuarto cajón y el cuarto y quinto los voy a sacar al mismo tiempo porque luego con los productos se me atoran los dos. Entonces, en el penúltimo cajón, que es el número 4, tengo todo lo que tiene que ver con mis prebases de rostro.
Les dije que esta colección de maquillaje, la verdad es que ya es muchísimo más organizada desde mi perspectiva. Entonces aquí tengo todos mis primers de rostro. Tengo el de Professional de Benefit, tengo el Perfecting Primer de Estée Lauder, tengo el de Revlon, el de City Color, este que es de una marca como china, Adara Eternal Baby Skin de Maybelline, el primer de Beauty Creations, el de Prolux, tengo uno de Jordana, estos de Paris Queen, estos que son de, este es de Body Shop. Y bueno, en la parte de más atrasito tengo el Mattifying Balm de la marca City Color. Tengo el Rimmel Fix and Perfect Pro de la marca, pues sí, de Rimmel. Tengo este que no me sirvió para nada, pero pues igual lo tengo aquí. Tengo allá atrás el Prop Prep de LA Girl, que tampoco me gustó. Y tengo este de la marca Pilaten, este de aquí, que pues es bueno. Tengo este que ya es un bloqueador solar de La Roche-Posay. Este no sé por qué está aquí, pero lo tengo aquí. Y tengo pues el Miracle Blur de L'Oreal, que saben que es de mis favoritos. Este de la marca Smashbox. Tengo otro más de City Color, por si no fuera poco, sí, claro. Entonces, aquí está. Y bueno, pues, si no fuera poco, tengo, bueno, este de Hangover de Too Faced, que es la versión Travel, que es la versión de viaje. Y este de Smashbox, pues tengo dos. Uno ya que se me acaba, otro no. Y tengo este, que es el de City Color, este de aquí, que es el Mousse Primer, que este no me gustó, pero también lo tengo aquí. Entonces tengo todos mis primers aquí. La verdad es que me gustan muchísimo los primers. Todo me gusta mucho lo que tenga que ver con maquillaje. Y bueno, pues ahora sí vamos a cerrar esta gaveta. Y pasamos a la de mis favoritos. Es que, o sea, toda mi colección me encanta, la verdad. Este cajón es el de las bases de maquillaje. De hecho, es el cajón más gordo. Déjenme ver si me puedo sentar. Porque, uy, ya me cansé. Y bueno, este es el cajón más gordo, si se pueden dar cuenta, tiene 10 o 12 centímetros, no recuerdo bien. Este fue el más grande y la verdad es que lo hice pensado precisamente en mis bases de maquillaje porque no me gustaba que se estuvieran empolvando afuera. Por eso fue que decidí hacerlo en este cajón tan ancho. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? De bases de maquillaje tengo de todo. Si a algo me he dedicado a lo largo de los años en mi carrera aquí en YouTube es a probar bases de maquillaje. Que sí, de cobertura, alta cobertura, baja cobertura, alta duración, baja duración, alto costo, bajo costo. Entonces, de bases, yo sé. Y bueno, pues también tengo de muchas marcas. Estos son unos correctores de la marca City Color. Tengo una prueba de la Hello Flawless de Benefit. Matte Velvet de Make Up For Ever, tengo de Infalible Plumate de L'Oreal, tengo esta de la Nude Magic de L'Oreal también, esta de Stay Matte de Rimmel London, tengo dos de Bisú, porque ustedes saben que yo pruebo absolutamente todo, tengo esta que es la Ready Set Gorgeous de CoverGirl, esta que es la Infalible Plumate de L'Oreal, tengo más de la Mousse de Infalible Total Cover. Esta me gusta muchísimo, solo que no le he dado a mi tono todavía. Y esta que es la Infalible Pro Glow, que también me gusta muchísimo. Tengo esta de Olmay, tengo esta de Jordana, tengo la CC Cream de Avon. También está aquí la Lasting Finish de Rimmel London, que también me gustó mucho por mucho tiempo. Tengo esta que es de Fit Me de Maybelline y tengo esta que es la Infalible 24 Horas. En el tono 230, pero me queda un poco claro, la verdad. Y bueno, hoy neta que esto me está cansando. Bueno, aquí también tengo esta que es de Essence. Otra de Promate de L'Oreal. Esta que es la Photofocus de Wet n Wild de L'Oreal. Tengo de CoverGirl por ahí atrás. Tengo de Bioderma. De ¿cómo se llama? Mi protector solar. Tengo aquí de CoverGirl, de Color Trend, de Quejel Habibe, tengo dos que esas no las compré. Y atrás de esta de Quejel Habibe tengo la de Revlon Color Stay en la versión Wipes. Entonces tengo bastantes bases. Aquí adelante tengo la de Milani, tengo la Pro Coverage de LA Girl. Tengo otra, sí, de Infalible 24 Horas de
L'Oreal, porque para mí nunca es suficiente. Born This Way de Too Faced. Cobertura media de Mary Kay. Maximum Cover de Estée Lauder. Y estas dos de Urban Decay, que es la Naked Skin y la All Nighter. Entonces, pues esas son todas mis bases de maquillaje. Tengo muchas y me encantan todas. Gracias. Así les digo que el problema no es sacarlas, sino volver a acomodarles y que pueda cerrar el cochino cajón. No. Ya no caben. Y eso que cuando llegó sí cabían, ¿eh? Al fin terminó de cerrar. Y bueno, pues ahora vamos con esta parte de aquí, que es un organizador pequeño que tiene cajones pequeños. Realmente estos los pueden conseguir en muchas tiendas departamentales, pero para mí son muy poco útiles porque no puedes meter todo lo que puedes meter acá. Entonces, estos fueron los primeros que compré, que es este. Y si pueden ver, ese ya también fue de los primeros que compré. Y pues les voy a mostrar qué es lo que tengo aquí. Bueno, voy a comenzar con la parte de arriba. Lo primero que tengo son mis labiales de la marca Bon. Tengo estos que son los Ultra Color. Tengo mate, no mate, con brillos, sin brillos. Tengo de todo. Tengo también aquí otro que pues ya no ocupo en estos 12. Y tengo los labiales de Jaires, que tengo solamente dos, que fueron los que más me gustaron. Entonces tengo Naughty Nude y Shalala. Tengo aquí un enchinador eléctrico, tengo este lip paint de la marca L'Oreal, tengo dos perfumes de la marca Bon que me gustaron muchísimo. Desde que los compré me gustaron mucho el empaque y ahorita pues aquí los tengo de adorno. Tengo la Unicorn Essence de la marca Pharsali, que es este aceitito que por tanto tiempo se hizo tan famoso. Y bueno, este es una parte del acrílico, pero es movible, ¿se dan cuenta? O sea, ustedes pueden armar uno más alto, más chiquito, como ustedes quieran, pero originalmente pues sí era más chiquito, ¿no? O sea, aquí hay una división también, como ustedes pueden ver en esta parte de acá. Entonces, bueno, les voy a mostrar lo que hay en los primeros cajones. Primero tengo aquí bálsamos labiales, me gusta mucho cómo se ve este color, estos colores, ¿no? Tengo de Avon, tengo de My Colors, este que es una marca china, aquí hay un cabello, tengo Labello, Maybelline, Sparks y chinos, ¿no? Tengo estos de aquí. Aquí tengo puros delineadores líquidos, tengo de la marca Rominic. La verdad es que en cuanto a delineadores casi no gasto tanto dinero porque hay muchos económicos que son bastante buenos, entonces los del centro siempre son mis favoritos. Y aquí tengo pues este de Maybelline, este de NYX, este de Kehl Habibe, este de Avon, Prosa y Jafra. En este cajoncito de aquí, déjenle, se los abro, tengo pestañas postizas y esta que es para poner a veces a unos productos cuando se les borran las marcas no me gusta y por eso es que le pongo este. Y este que es para limpiar las brochas, es el Switch and Swatch de una marca rara que se llama Makeup Addiction. Y por este lado de aquí tengo dos sacapuntas para lápices de ojos o labios. Luego ya sigue el otro organizador que es de estos cuatro cajones, que es este de aquí chiquito. Y aquí tengo básicamente todo lo que tiene que ver con pestañas. Primero, en este cajón, tengo todos mis pegamentos de pestañas. Tengo Ericas y Duo básicamente. Y en esta parte tengo extensiones de pestañas por grupo. Que a veces me ponía, pero ahorita la verdad es que ya ni me pongo porque ya no los necesito. Porque ya mi pestaña está más larga que estas cosas. Entonces pues ya no me sirven. Y aquí tengo más pestañas. Tengo las Faux Mink de Ardell. Tengo de G-Lash. Básicamente solo tengo de Ardell y de G-Lash aquí. Y aquí abajito tengo de Beauty Creations, de Mia Secret. Allá tengo unas que no tienen su cajita. Y tengo otras de Bliss. Entonces en este es casi todo puro de pestañas, este de aquí. Y me gusta también pues bastante, la verdad. Y bueno, luego va... ¡Ay, Dios mío! Luego va esta parte de acá. Aquí no hay organizador de maquillaje. Aquí solamente
pues tengo algunas cositas que no van en organizador. Por ejemplo, aquí tengo mis pads para desmaquillarme. Aquí está el espejito que me regaló mi amiga Sam hace poquito tiempo. Y aquí tengo brochas de uso diario y que por cierto ya tengo que lavar, porque están súper cochinas. Tengo también mi aromatizante, que es este de Airwick, que es la de Magnolia y Cherry, me gusta mucho. Y aquí tengo mis tres aguas micelares, que la verdad es que a mí me súper, súper encantan. Esta casi no la utilizo, esta y esta las utilizo más, pero me gusta tener ahí las tres porque se ven muy, muy bonitas. Se debe ver, así es como se debe de ver mi espejito bonito. Prende, tiene lucecita y prende y apaga, muy bonito. Posteriormente tengo aquí estos tres organizadores que dejen en foco. Enfoca camarita, por favor, que ya me estamos tardando muchísimo. Primero aquí tengo más bálsamos de labios, tengo de varios formatos y los sigo teniendo aquí. Y aquí arriba tengo las esponjas que más utilizo, que por eso están bien sucias, pero es que a mí me gusta lavarlas los fines de semana. Tengo esta lechita de magnesia que saben que me ayuda muchísimo con mi cutis graso que tengo. Y aquí tengo el siguiente organizador, que este también me lo hicieron personalmente en la medida que yo quise. Y aquí pues tengo básicamente como brochas de rostro. Aquí también de rostro, pero las que están más, más viejitas ya. Y aquí tengo puras brochas de ojos. Ahora las tengo aquí porque ustedes saben que sobre todo las brochas se ensucian demasiado rápido con el polvo. Entonces por eso fue que decidí mandar a hacer este acrílico. Es bastante útil y yo les recomiendo que es uno de los principales acrílicos que se deben de comprar para mantener en buen estado sus brochas. Y bueno, me fui a traer las luces para acá. Este otro organizador que ustedes pueden ver aquí es exactamente idéntico a ese que está allá de los labiales, el que les enseñé ahorita. Y los compré, todos estos los compré en fábricas de Francia. De hecho, hasta me los tuvieron que traer porque ya no había en la tienda donde yo fui. Entonces, les voy a mostrar más o menos qué tengo aquí. En la parte de atrás tengo mis labiales de la marca Too Faced. Y después tengo unos de L'Oreal que en este formato pues me gustan muchísimo. Tengo también mi labial de Milani, que es el único que tengo. Y este de la marca Stila. Tengo este de LA Girl, que solamente alcancé a comprar uno. La verdad es que los tonos no me gustaron nada, pero pues este me gustó. Y aquí tengo mi enchinador de decoración de la marca Beauty Creations, porque no es que no sea bueno, sino que me gustó mucho el empaque y decidí guardarlo solo para verlo. Luego tengo esta Hello Kitty, tengo un Neos, un Beauty Blender original, está cerrada. Y luego sigue otra vez el primer acrílico que ustedes pueden ver aquí. Les voy a mostrar por cajones. En el primer cajón tengo puras máscaras de pestañas que son de alta gama. Ustedes pueden observar aquí que son en versión pequeño todos, porque máscaras de pestañas alta gama creo que no conviene comprar en versión normal, en versión grande. Entonces tengo Hypnos Drama de Lancôme, tengo esta de Too Faced, Better Than Sex, Excessive Lash de Lancôme, Makeup Forever, tengo también Marc Jacobs, tengo Perricone y Makeup Forever otra vez. Entonces estas son las que me gusta muchísimo utilizar. Y vamos a guardarlo otra vez. En el segundo cajoncito también tengo máscaras de pestañas de marcas caras. Tengo Perversions, dos Perversions de Urban Decay. Tengo una de NARS y tengo ahí un Tattoo Liner de Kat Von D, que es creo que sí lo único que tengo de Kat Von D. Y luego en el tercer cajoncito tengo todo lo que tiene que ver con herramientas pequeñitas como corta uñas, cosas así como para la ceja, pinzas para sacar ceja, tijeritas así para la cutícula y cosas así que ya sé que se me pierden fácilmente y por eso decido ponerlas aquí, porque sé que aquí pues nunca se me van a perder. En el siguiente cajón, y básicamente eso es como que si en estos cajoncitos tengo cosas muy muy pequeñitas, porque les digo que no es como que si puedas guardar la gran cosa, tengo puras muestras, tengo de algunos serums de Jafra, tengo de estas Pigment Clair de La Roche-Posay, esta que es un suero para ojos de Arabella, es que se ve muy. Y tengo estas que son para mascarillas, tengo esta que es de una base de Vichy,
que dicen que es la Dermablend, que es la mejor base que existe en cuanto a cobertura, es muy muy buena y es de una marca dermatológicamente probada. Luego tengo en el siguiente cajón estas cositas del kit que compré de Tarte hace tiempo y me gusta mucho el de maracuyá, este está buenísimo. Luego tengo también esto que es este, aquí también tengo muestritas y espejos. Tengo Cabrow de Benefit, aquí está. Y bueno, algunas otras muestritas que me han regalado. Déjenme todo esto aquí. Y bueno, este, luego tengo aquí estos labiales de la marca Tejel Habibé. Estos no los compré. De todo lo que me regalaron fueron de las únicas cosas que me quedé. Pero la verdad, también pienso regalarlos pronto. Porque pues no los uso la verdad, entonces ahí están. Y aquí tengo pues algunos delineadores para ojos y labios. Y aquí tengo pues que es una henna para la ceja y este es como una sombrita en polvo también para la ceja. Entonces eso es lo que está ahí. Y vamos al último organizador que es este que está aquí. De hecho este es más chiquito pero fue el primero que mandé a hacer. O sea, primero mandé a hacer este y después mandé a hacer ese de ahí, el grandote, el que les enseñé primero. Pero bueno, entonces vamos a pasar con ese acrílico. Este acrílico tiene las mismas medidas en cuanto a ancho pero solamente tiene 3 cajones. Y en la parte de arriba tengo solamente labiales. Tengo absolutamente todos los labiales que se puedan imaginar. A mí me encantaban mucho los labiales antes, pero la realidad es que ahora ya me los pongo muy poco. Y bueno, pues tengo de todas las marcas. Mis favoritos casi casi son como que si los de Prolux, ustedes pueden ver aquí. Que tengo, a ver, 2, 4, 6, 8, 10 labiales de Prolux. Me gustan mucho y todos son nudes. Tengo estos Vivid Liquid Matte... Vivid Matte Liquid de la marca Maybelline. Tengo 2, 4, 6, 8, 9 de la marca Adara Paris. Tengo 2 de la línea MAC de Avon. Tengo 4 de los Lip Mate de Kejel Habibé. Tengo, no es cierto, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 de los Lip Mate de Kejel Habibé. Tengo tintas mate de Bisú, tengo 5 de estas de aquí. Luego tengo de Beauty Creations, ah no es cierto, este es de uno de Clean Color, uno de Sanillé, 4 de estos que son los, ¿cómo se llama? Pout Lip Gloss Matte de la marca LA Colors. También tengo estos que son de la marca Julie Rose, tengo de Organics, tengo 3 de Organics, de estos desde los primeritos que salieron de Heiko Organics. Luego para acá tengo, oh, no es que tengo muchísimos la verdad, pero tengo pues Beauty Creations, tengo Mary Kay, tengo NYX, tengo Lure, City Color de estos viejitos que ya tiene mucho tiempo que salieron, esos también tengo. Entonces tengo para escoger la verdad de aquí. Y bueno, luego vamos a pasar con el primer cajoncito que está aquí. Aquí tengo solamente polvos sueltos, perdón. Y pues estos son los que tengo. Tengo ya poquitos porque también muchos los regalé. Pero pues si no los uso, pues para qué los seguía teniendo aquí, ¿no? Tengo este de LA Girl. Tengo el de Kejel Habibé. Aquí se coló un iluminador porque ya no cabía. Tengo el Ready Set Go de Laura Mercier. El Layer Spoon. Tengo el Extra Virgin Minerals de Body Shop. Tengo esta que es el de Palladio Rice Powder. El de Benai Luxury Powder de en el Banana. City Color Banana Powder de Shaeri, de Prosa, de Sanssouci. Tengo también de la marca Nature One que también me gustaba mucho hace tiempo. Y este de Amuse que también es bueno la verdad. Y son muy económicos. Si se dan cuenta tengo como muy económicos y muy caros. Pero todos son buenos la verdad. Entonces vamos a cerrar este. Y ahora viene uno de mis cajones favoritos absolutamente de toda la colección de maquillaje. Si no es que el favorito. Y... chan, 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 chan. Vamos a abrirlo. Es esta belleza de cajón que ustedes pueden ver. Está absolutamente divino. O sea, vean ustedes que eso es, por Dios. No sé, creo que a ningún cajón de mi colección le había invertido tanto cariño como a este.
Aquí concentro absolutamente todos mis blush y la mayoría de mis iluminadores. Entonces, les voy a platicar un poco de lo que tengo en este cajón. Primero que nada, tengo este acrílico bebé que es cajoncito para mis rubores de la marca Bisú. Tengo 2, 4, 6, 7 cajoncitos aquí. Luego tengo acá unos de estos rubores de la marca Milani. Solamente tengo 2, pero me gustan mucho y ya viene en camino otro. También tengo estos rubores que son de los Baked Blush de Milani. Tengo 4, que es este, que es el Rosa Romántica. También tengo este que está muy bonito, que es el Delicioso Pink. Entonces, estos están muy bonitos. Tengo 4 y vienen en camino 2 más también, porque me gustan mucho. Luego tengo el Intense Exposure de la marca City Color, el que es en polvo. Tengo este de The Color Workshop. Tengo el Lumi de L'Oreal. Este también me gusta mucho. Tengo los 3 de la marca Navi. Este es uno, este es otro y aquí está el otro. Y bueno, esos son los que tengo por allí. Luego de estos tengo pues otros más por acá, miren, a ver, déjenme los acomodo. Aquí tengo estos de la marca Bitsy, que este es para los labios y también para las mejillas. Este también es de la marca Bitsy, está muy bonito. Y luego tengo estos 3 bebés de el kit de iluminadores de Benefit, que es el High Beam, el WhatsApp y el otro, el Zombin, creo que ese se llama el Zombin. Y bueno, luego tengo también este que es el Illuminating Cream Glowing Complexion de la marca City Color. Tengo también un iluminador de la marca de The Body Shop, que es este de aquí. Tengo este que es de los 3, más bien tengo los 3. Estos se los quiero presumir porque busqué por cielo, mar y tierra hasta conseguir los 3 de L'Oreal, que son los Lumi, estos de aquí. Y ya por fin tengo los 3. De hecho, el que más quería y que no encontraba era este. Y lo fui a encontrar en Estados Unidos. Entonces ya los tengo por fin los 3. Ahora para acomodar. Y bueno, luego tengo este de la marca Bisú. Tengo este de la marca Tarte, que está muy bonito. Tengo este de la marca Vogue. Y el último es de Amouret de Arabella. Pero no por ser barato quiere decir que no me gustan. O si todos me gustan, por eso están aquí. Luego tengo este bronzer que es el Hoola de la marca Benefit. Se los voy a abrir para que lo puedan ver bien. Es este de aquí con su brochita. Y tengo 2 pequeños de la marca Too Faced que son estos. Están muy bonitos. Y bueno, pues tengo 2, este y este. Aquí tengo de Jordana, o sea, tengo estos de Jordana, que ya están muy viejitos. Tengo 2 de Mary Kay. Y uno de un iluminador de la marca Too Faced, que es el Candlelight Glow, algo así. Entonces, pues estos son mis iluminadores y mis rubores. Me encanta, la verdad, con todo lo que tengo aquí. Y vamos al último cajón de arriba. Lo bueno que le alcancé a tomar una foto antes porque... Vean. Y por último, aquí tengo este cajón de aquí, que es el más pesado porque todo el peso de aquí arriba pues cae sobre aquí. Y aquí tengo puros polvos. Bueno, básicamente son como polvos compactos y cosas de contorno e iluminación. Entonces... les voy a mencionar más o menos lo que tengo aquí. Aquí tengo el Studio Fix de MAC. Tengo el Mineralize Skin Finish de MAC. Tengo ahí 2 iluminadores de Prolux. El otro pues ven que lo tengo aquí arriba. Solamente tengo 3 porque estos son los únicos que me gustaron. Tengo este que es el Infalible Sculpt en crema de la marca L'Oreal. Tengo también este contorno de la marca Wet n Wild, que ya está súper viejito. Ya me lo quiero acabar este. Polvos de la marca Bisú, este iluminador de Wet n Wild que está súper bonito. Y otro contouring palette de Wet n Wild. Y por si fuera poco también tengo la Illuminating Palette Eclairage. No sé cómo se pronuncie. Pero eso, y se ve muy bonita. Déjenlo, voy a meter.
Y luego aquí tengo pues igual polvos faciales pero compactos. Este de la marca Vogue, este de Essence. Una paleta de rubores de Kehl Habibé, digo de contornos. Y otra de Saint Laurent. Que esos ni los uso, ya los voy a regalar. Tengo este polvo de Kehl Habibé que tampoco uso. Tengo de Pons 2 que nunca le atiné a mi tono. Y estos de Color Trend que me gustan mucho. Y este rubor que no ocupo arriba y es de la marca Tierra Mineral. Este me gustó muchísimo. Este me gustó mucho. Y bueno, pues eso es todo lo que hay en la parte de arriba. Entonces, todo, absolutamente todo, la verdad es que me gusta muchísimo. Estoy muy, muy contenta con todo lo que tengo. Bueno, como saben, mi tocador tiene 4 cajones pequeños abajo. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que tengo ahí. Vamos a pasar con el primer cajón. Aquí básicamente tengo paletas de ojos y de contorno. Por ejemplo, tengo esta que ya se me rompió de la marca Profusion. Luego tengo estas dos paletas de iluminadores de la marca Beauty Creations. También tengo esta paletita de Adara de contorno. Tengo esta de LA Colors de contorno también. Tengo esta de contorno de Lure. Y tengo esta de la marca Ever Beauty. Que la verdad es que no me gustó nada. Yo creo que la voy a regalar. Y bueno, eso es lo que tengo en la parte inicial. Luego tengo una paleta de iluminadores de la marca Beauty Creations, que es esta de aquí, miren, se los voy a enseñar. Está bonita, pero casi no la uso porque como está muy grande. Luego tengo esta paletita rota de City Color. Y por último esta de rubores de la marca Love Flush, que es de más bien de la línea Love Flush de SFR Color. Y tengo pues paletas de ojos, pero que son muy muy grandes. Por ejemplo, tengo esta de Beauty Treats, tengo la Contour Palette de Beauty Treats, esta de My Colors que son de, ¿cómo se llaman? De correctores en crema. Y tengo esta de Pro Lux que está muy bonita. Y tengo otra que no tiene nombre que es de rubores. O sea, no tiene nombre, pero también está muy grande. Y no porque no tiene nombre la vamos a despreciar, ¿vale? Esto es todo lo que tengo en el primer cajoncito. Este casi no lo uso, la verdad. Luego vamos a pasar al siguiente cajoncito, que es el que más utilizo y me cuesta trabajo sacarlo. Pero ahorita les voy a enseñar qué hay aquí. De hecho, creo que lo voy a sacar para que lo vean. Y bueno, creo que aquí pueden ver muchísimo mejor lo que hay. Bueno, aquí tengo paletas también de sombras, pero que obviamente son más pequeñas. Y voy a comenzar por la parte de aquí. En esta parte tengo la de Huda Beauty, la primera, pero la que es clon. Y también tengo la Huda Beauty, la original. Entonces tengo estas dos, como pueden checar ustedes. Entonces, pues yo así de repente llegaba a comprar clones. Ahorita la verdad es que ya no he comprado, pero también compré las originales. Tengo la Huda Beauty Desert Dusk Palette, la original obviamente. Y tengo mi favorita de favoritas, que es la Tease Me de Beauty Creations. Tengo de Anastasia Beverly Hills la Modern Renaissance en la versión original y la clon. Y en original tengo la Sweet Peach de la marca Too Faced, porque la clon no gastaría en ella. Luego tengo estas dos de la marca Calan. Tengo las dos que salieron y estas también. Luego tengo la Tartlet de la marca Tarte, que es mi favorita. Me encanta esta. Tengo también de la marca LA Girl, esta que es la Glam de rubores. Y tengo esta que es la Nudes de sombras. Luego tengo estas dos de Beauty Creations, que es la Butterfly y la Irresistible, que fueron por las que se hizo famosa la marca. Y también tengo estas de la marca Hibble. Estas solamente me costaron 20 pesos cada una y son buenísimas para looks de noche. Aquí atrás tengo las Baudoir Shadows de Beauty Creations. Tengo estas dos. Tengo esta de Lourdes, la Eyeshadow Seasons, la de otoño. Y tengo estos tres sextetos de Adara, que es Love in London, Love in Los Ángeles y Love in New York.
tengo estos tres. Entonces, estas son las paletas de sombras que tengo. Son muchas, sí. No las uso todo diario, no, pero me encantan y son mías y pues yo las pagué, entonces a mí me gustan mucho. Luego tengo este cajón que casi no tiene cosas interesantes. Aquí realmente tengo esto aquí porque no quiero tenerlo ahí arriba amontonado. Tengo mis cremas corporales de la marca Natura que me gustan mucho. Esta que es para el rostro, la Pigment Clair de La Roche-Posay. Tengo dos protectores de calor, el de 3M y el de Beyond the Sun. Y tengo también pues algunas lociones corporales, por ejemplo, tengo esta de la marca Avon, tengo, a ver, déjenme checar la luz, y tengo esta de Victoria's Secret y esta de Natura, y esta otra que es para la cara de Neutrogena. Ahí atrás tengo mi crema de noche del puerquito de Tony Moly y mis pasadores de la marca Carmita, que me gustan mucho y siempre tengo que tener muchas cajas porque se me acaban. Y aquí, bueno, tengo básicamente accesorios, no collares, solamente tengo aretes. Y bueno, por ejemplo, déjenme inco porque uy, yo aquí estoy haciendo circo, maroma y teatro con ustedes. Tengo estas dos como lapiceritas que a veces llevo pues pinceles y cosas así. Y tengo estas cositas que son tres cajitas de chocolate de Ferrero Rocher. Porque tampoco se trata así como de organizar, de echar todas tus cosas así al vacío. Y aquí tengo pues organizados todos mis aretes, mis pulseras. Y aquí arribita mis aretes más pequeños. Miren, ustedes pueden notar. Igual es para que no les caiga el polvo ni así. Y pues así me ha funcionado mejor. En ese de allá, en ese espacio de allá tengo un igual de Ferrero de con relojes. Y aquí con anillos, este es era de cotonetes. Y aquí tengo una Hello Kitty que me regalaron hace ya tiempo. Pero se estrelló, miren, se estrelló. Entonces está chata, pero me gusta mucho de todas maneras. Y pues sí, así es como termina mi colección de maquillaje. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? Yo sinceramente me siento muy feliz y muy contenta de todo lo que he logrado con ayuda de las personas que me aman. Y pues sí, es mucho, pero la verdad es que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con maquillaje. Entonces, este es mi paraíso del maquillaje dentro de mi cuarto.